También, el Hotel Cecil fue refugio de asesinos despiadados. Gente de baja ralea, tales como Richard Ramírez, apodado el acosador nocturno, y Jack Unterweger, el asesino de Viena. Jack Unterweger era un periodista y productor de programas austriaco conocido por escribir relatos de crónica negra. A su llegada a Los Ángeles en 1991, se alojaría en el Hotel Cecil en la habitación 1402. Durante su estancia, convenció al Departamento de Policía de Los Ángeles para poder patrullar con los agentes. Pero Jake vino también a Los Ángeles a hacer otro tipo de actividades, aparte de investigar para su revista en Austria. Durante su estancia en Los Ángeles, Unterweger asesinaría a tres prostitutas: Shannon Ixley, Irene Rodríguez, Sherry Ann Long y Peggy Jean Boot. Pero en Austria fue señalado como principal sospechoso de 11 asesinatos, uno de ellos en Praga. Sus víctimas, entre otras, serán Blanca Bukova, Elfried Schrem, Brunhild de Maser, Heidi Hammerer, Regina Prim, Silvia Sagler, Sabine Moisel y Karin Eroglu Slatki. En 1974, Unterweger fue condenado por el asesinato a la ciudadana alemana de 18 años, Margaret Schaffer, estrangulándola con su propio sujetador. En 1976 fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua. Mientras estaba en prisión, escribió cuentos, poemas, obras de teatro y una autobiografía llamada El purgatorio o el viaje a la cárcel, informe de un hombre culpable, que más tarde sirvió de base para un documental. En 1985 se comenzó una campaña para indultar y liberar a Unterweger de la prisión. El presidente austriaco Rudolf Kinchlager rechazó la petición cuando se le presentó, alegando el mínimo de 15 años impuesto por el tribunal. Fue liberado el 23 de mayo de 1990, después del mínimo requerido de los 15 años de su vida. Tras su liberación, su autobiografía se enseñó en las escuelas y sus historias para niños se realizaron en la radio. El propio Unterweger organizó programas de televisión que discutían la rehabilitación del criminal y trabajó como reportero para la emisora pública ORF, donde informó sobre historias relacionadas con los mismos asesinatos por los que más tarde fue declarado culpable. El 29 de junio de 1994, Unterweger fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de redención. Su modus operandi era el mismo: mataba mujeres violándolas y estrangulándolas con sus propios sujetadores. Unterweger no cumpliría su sentencia. Se suicidaría la misma noche en su celda, colgándose con uno de los cordones de sus zapatos con el mismo nudo que utilizaba para sus víctimas. Richard Ramírez, apodado el merodeador nocturno, fue un asesino, violador, lleno de ansia por quitarle la vida a alguien como acto de autoafirmación, como un acto de poder. Nació en Texas, pero de origen mexicano, se crió en el seno de una familia cuyo padre era un maltratador, cuya agresividad la descargaba en Richard, sus hermanos y su madre. Todo esto se incrementaría cuando Richard empezó a juntarse con su primo Miguel. Miguel era un combatiente veterano de la Guerra del Vietnam. Estuvo en los Boinas Verdes y este le contaba las atrocidades que cometió, aparte de los abusos, vejaciones y crímenes que cometió contra los vietnamitas. Richard sufrió un grave accidente en un columpio siendo un niño. Esto le costó 30 puntos en la cabeza y le llevó a sufrir epilepsia de por vida. El maltrato, la epilepsia y su primo Miguel supuso un cambio en Richard, que creó un caldo de cultivo en el que a temprana edad empezaría a delinquir cometiendo pequeños robos, en el que se mezclaba el alcohol, el abuso de las drogas y las riñas y peleas constantes. Sus crímenes comenzarían en el año 1984. El 28 de junio del mismo año, mató a su primera víctima.
Jenny Winko, una mujer de 79 años a la que apuñaló y violó. No volvería a asesinar hasta una noche del año 1985. Su primera víctima fue Dale Okazaki, quien la asesinaría de un disparo cuando allanó la casa de esta para robar. Posteriormente dispararía a María Hernández, que por gracia del destino sobrevivió y pudo aportar a la policía pistas sobre Richard. Pero apenas una hora más tarde el criminal acabó a balazos con la vida de Tsai Lian Yu en plena calle. Cabe destacar que los asesinos en serie se dividen en dos grupos, organizados los cuales tienen un patrón de víctimas. Mujeres rubias, indigentes, niños... Además de que cuidan muy bien su modus operandi para evitar dejar rastros, contando además con un kit de herramientas para cometer sus delitos. Y por otro lado están los desorganizados, quienes no tienen patrón alguno ni perfil delictivo. La mayoría de las veces se trata de enfermos mentales. El caso de Richard Ramírez se complicó ya que precisamente no tenía ningún patrón en cuanto al perfil de víctimas. Desde ese momento sus crímenes fueron cada vez más frecuentes y el reguero de muertes aterrorizó a los habitantes de Los Ángeles. La prensa y la televisión lo bautizaron como el acosador nocturno y el pánico fue creciendo conforme se conocían nuevas víctimas. Se alojó una noche en el Hotel Cecil. Uno de los empleados nocturnos del hotel, Raúl Rodríguez, recordaría más tarde que era Ramírez el que se alojó allí durante la noche de julio de 1985 en la planta 14, habitación 1402. Puede ser que Jake se alojase en la misma habitación haciendo un homenaje a Richard Ramírez. Richard pagaría allí $14 por la estancia en el hotel. Lo que hacía el merodeador nocturno era salir de su casa, encender su Walkman poniendo un casete de AC/DC y salir a matar. Utilizó armas de todo tipo en sus horrendos crímenes. Pistolas, cuchillos, martillos, bates... Era seguidor de Satanás y dibujaba símbolos demoníacos en la escena del crimen. Era también gran aficionado al rock and roll y especialmente, como dije antes, a AC/DC y a sus canciones sobre Satanás. El último crimen de Ramírez fue el 24 de agosto de 1985. Entró en una casa y mató a William Cannons. Posteriormente violaría a su esposa, pero no la mató. Esta pudo identificar el coche en el que iba, una furgoneta Toyota de color naranja. Días después, un grupo de ciudadanos lo atraparían, lo lincharían y lo entregarían a las autoridades. Su juicio se convirtió en un espectáculo mediático y debido a sus estrambóticas declaraciones sobre sus creencias satánicas, se convirtió en un personaje popular. En la cárcel recibía numerosas cartas de amor de sus fans y en 1996 se casó con Doreen Lioy, una editora de revistas a la que conoció durante el juicio. Fue declarado culpable en 1989 por 14 asesinatos, 9 violaciones, 2 secuestros, 14 robos y 5 intentos de asesinato. Fue condenado a 19 condenas a muerte y estuvo en el corredor de la muerte de San Quintín. Pero Ramírez moriría por una insuficiencia hepática producida por un linfoma a la edad de 53 años. Jamás se arrepintió de sus crímenes. Su cuerpo no fue reclamado, por lo que fue incinerado y sus restos fueron llevados a una fosa común. A día de hoy, el hotel se encuentra en una zona no muy agraciada y aunque tiene todas las comodidades acorde con un hotel de la categoría que tiene en la actualidad, es cierto que según gente que se ha hospedado allí, las presencias que se perciben no son agradables. En el 2014, un joven hizo esta fotografía donde supuestamente captó con su cámara un espectro en el hotel. Se puede ver este supuesto fantasma en una de las ventanas del cuarto piso. La fotografía se hizo viral y todo el mundo lo vinculó al oscuro pasado del lugar. Se hicieron las correspondientes pruebas pertinentes a la foto y se pudo comprobar que la foto no estaba tocada. ¿Y tú?
te atreverías a pasar una noche allí. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete y dale a la campanita y comparte el vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.